Dice Guadalupe Torres, también las enchiladas llevan su tiempo. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Por eso está esa frase mexicana. El mole o la salsa es la que lleva mucho tiempo hacerla. Pero nada más hacer específicamente la enchilada, pues es nada más agarrar la tortilla, se sumerge en la salsa y básicamente ya está lista. Claro, ahora quien la quiera freír, bueno, pues ya está, ya nada más la fríen y la salsa y ya está todo. O sea, la enchilada, hacer nada más la pura enchilada como tal, es rapidísimo, cualquiera la puede hacer, pero hacer la salsa o hacer el mole, eso es lo difícil. Por eso está la frase mexicana de, pues no son enchiladas, o sea, enchiladas es lo más fácil de hacer, lo más rápido. Carla Denise, doctor, buenas tardes. ¿Por qué cuando tomo el escorpionazo me arde la boca del estómago y siento un vacío con dolor? Seguramente tienes colitis y una úlcera en el estómago. Te recomiendo que tomes el té de hoja de guayaba como agua de uso. También puedes tomar el té de cuachalalate, árnica y cancerina como agua de uso. ¿Sí? Y te recomiendo que un día a la semana o dos hagas monodieta y comas nada más papaya, todo el día nada más papaya, así de fácil. Si alguien tiene gastritis, úlcera gástrica, etcétera, y está tomando omeprazol y creen que con eso se va a curar, les digo algo, están equivocados 100%. No se van a curar de gastritis o de úlcera gástrica tomando omeprazol. Conozco gente, no voy a decir nombres, es conocida mía, ya se murió, pero ella, su esposo es gastroenterólogo, fíjense qué ironía de la vida, pero ella tenía una gastritis muy muy fuerte y tomó omeprazol durante 5 años y de repente un día vomitó sangre. El esposo, ¿qué te pasa? No, pues así llevo mucho tiempo. ¿Cómo? Le hizo una endoscopía, cáncer, ¡pum! Se sabe que el abuso en el consumo del omeprazol produce cáncer de estómago. Ustedes dirán si quieren seguir tomando la pastilla o no, es decisión de ustedes. Cada quien cuando es adulto se hace responsable de lo que come, de lo que dice, de lo que hace, de todo. Eso es ser un adulto responsable. Sean responsables. Ya saben que el omeprazol y el abuso de este produce cáncer de estómago. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Seguirlo tomando? ¿O van a madurar? ¿Van a pensar y decir, a ver, cómo hacerle para curarme? Ah, cuando alguien tenga gastritis o sea gástrica, se cura muy fácil, en menos de un mes, hombre, está rapidísimo eso, ni chiste tiene. El té de cuachalalate, árnica y cancerina es buenísimo, una cosa fenomenal. Agarre las compresas de agua fría que pones, las lleva en el abdomen, encima de una toalla seca y luego una cobija. 10 minutos todos los días. Ahora bien, sería bueno que hiciera la dieta vegetariana cruda. Tomes el jugo de zanahoria con manzana, papa cruda y lechuga. Todos los días. Bueno, Cara Denise, gracias doctor. Doctor, buenas tardes. ¿Qué debe comer más un niño de un año de edad? Leche materna, y en ese tiempo ya está incorporado a la alimentación de la familia. Yo les recomiendo que le den predominantemente mucha fruta, mucha verdura. Si le pueden dar papillas de fruta, maravilloso. Lo que no deben de darle es comida chatarra, azúcar refinada. Eviten darle también lácteos, eso sería ideal. A un niño de un año, denle mucho amor. Aunque no lo crean, no estoy jugando, yo hablo muy en serio. Abrácenlo, díganle cosas bonitas. Tiene que gatear un niño y luego caminar. Se sabe, esto viene en el libro de pediatría de Nelson. El que quiera conocer el libro, búsquelo en internet, lo puede bajar pirata gratis. O lo puede buscar en internet. Los niños deben de gatear primero y luego ponerse de pie y caminar. Eso se sabe que neurológicamente ayuda al bebé para que se desarrolle mejor. ¿Sí? Bueno, entonces, a un niño de un año lo mejor es que denle leche materna y que le incorporen también fruta, verdura. Ya le pueden dar lentejas, habas, garbanzos, ya le pueden dar arroz, ya le pueden dar alubias, habas, ya le pueden dar
bueno, ya les dije arroz, le pueden dar hummus, unas, ya le pueden dar novelas. Las novelas es para gente que no tiene nada que hacer, inútil, no. Váyanse al parque a jugar fútbol, a las traes, a jugar el avioncito, brincar la cuerda, lo que puedan. No, no estén jugando con el celular, pónganse a jugar en el parque, que tenga interacción con otros niños, su hijo. Todo esto es para, todo lo que les acabo de decir es para quitar el mal aliento en un niño de 7 a 9 años. Y también serviría para un adulto, pero bueno. se le agradece su tiempo por ayudarnos a informarnos. Es difícil encontrar gente honesta, despierta. Yo así digo las cosas por su nombre y a veces soy criticada por eso. Pues mejor que te critiquen. Miren, la gente nada más critica a alguien que tiene éxito, no al fracasado. Kobe Bryant, que desafortunadamente murió, un accidente de helicóptero, una tragedia mundial, pero él dijo, la gente nada más critica a los que tienen éxito, a los excelentes, a la gente mediocre, nadie la critica porque ni figura en la sociedad. Entonces, entre más te critiquen, mejor, hombre, tú, alégrate de eso. Como dijo María Félix, no importa que hablen mal de ti, mientras hablen de ti, caray. Entonces, lo peor que le puedes hacer a alguien es la indiferencia. O sea, que ni lo voltees a ver, llega y no existe. Eso es lo peor, que es durísimo. Y eso le duele mucho a las mujeres justamente, ¿eh? Llegan a una fiesta, se visten, su maquillaje, el vestido, y uno las ignora. Uy, cómo les duele eso en el ego. A los hombres ni nos interesa. Estamos tan acostumbrados a eso que ni... Ah, pues otra más, ¿no? Qué bueno. Pero a las mujeres les duele en el ego, hasta se les encheca la cara, les da parálisis facial. ¿Cómo que no me hizo caso? Ha de ser homosexual. No, pues no me interesa si ya, mija. Vámonos. Siguiente pregunta. María Raquel. Mi hijo de 6 años hace las heces blancas. Tiene un problema de absorción de las grasas. Entonces hay que limpiarle el hígado y las vías biliares. El té de ruibarbo, boldo, cardo mariano. Dale mucha agua de perejil. Agua, perejil, jugo de limón y miel, ¿no? Sí, ya se me acaba el tiempo, desafortunadamente. Amigos, denle like a nuestro al video. Ah, ya le dieron like más en YouTube. Muy bien, así es lo que me gusta. Pues caray, hombre. Todos denle like al video. Compartan estos videos. Porque aquí difundimos salud. Física, mentalmente, también espiritualmente. Escuchen estos videos. Son todos los viernes a las 4 de la tarde. Hacemos el en vivo. Yo soy el doctor Luis Vázquez para Herbol. Y ya pueden comprar el Cafelágeno en la tienda en línea. Y lo mandamos a todo México. Si compran dos bolsas de Cafelágeno, lo enviamos sin cobrarles el envío. Es gratis. Lo pago yo. Así se las pongo. Lo pago yo. Cafelágeno. Joven y bella por siempre. Cero arrugas. Crece el cabello. Crecen las uñas. ¿Qué más quieren? Hasta la próxima. Dios mediante y sean felices. ¡Chus!